El cuento de esta noche en realidad no es un cuento, porque sucedió. Historia de Pedro el Cruel, de Portugal. Relato histórico. Pedro era el hijo de Alfonso IV, rey de Portugal. Su padre era un señor absoluto. Lo que yo ordeno, se hace. Y sin discusiones. Señor de horca y cuchillo. Él tenía, el padre, tenía reservado para Pedro ciertos lineamientos en los esposorios. Te vas a casar con quien yo diga. Pero Pedro no pensaba de la misma manera. Él estaba muy enamorado de una chica que no era portuguesa, era castellana de origen. Doña Inés de Castro, que era muy hermosa. Lo que yo ordeno, se hace. Bueno, se casaron en secreto. Como alcahuetes nunca faltan, enseguida se lo fueron a contar al rey. Su majestad, tengo una mala noticia, ñañaña, una mala noticia. ¿Qué? ¿De qué se trata? Su hijo. ¿Qué pasa con mi hijo? ¿Qué pasa con Pedro? Se ha casado en secreto con doña Inés de Castro, ñañaña. No se lo permita, no se lo permita. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Casarse con doña Inés de Castro sin mi consentimiento? Tiene solución, su majestad. Ella puede sufrir un pequeño accidente. No la deje vivir. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues me parece buena idea. Ocúpate de ello. Sí, su majestad, ñañaña. Era asqueroso, vil. Su padre era un señor absoluto, señor de horca y cuchillo. La mataron. Fueron varios los que participaron en el asesinato de doña Inés de Castro. Para profundo horror y dolor de su marido, Pedro se volvió loco. Loco de dolor. La amaba infinitamente. Con un amor romántico como pocas veces ha habido en el mundo. Incluso su padre lo sometió a la humillación de obligarlo a perdonar a los asesinos de su mujer. Los perdono. Los perdono. A todos. Los perdono. Lo que yo ordeno, se hace. Y sin discusiones. Sucedió que uno bueno de esos días, don Alfonso IV murió de viejo. Y entonces le llegó a Pedro el turno de subir al trono. Absolutamente loco. Es mi orden y voluntad de rey que desentierren a mi esposa, doña Inés de Castro. Y la sienten en un trono al lado mío. Pero su majestad, ¿cómo has dicho? Nada, su majestad, nada, ñañaña, nada, nada. La hizo desenterrar y cubrir al esqueleto que ya llevaba muchos años de muerta con una vestidura blanquísima. Llenarla de joyas y la hizo coronar reina. Estaba la muerta con sus brazos de esqueleto sobre el trono, con su corona, y obligó a los asesinos
besarle la mano. Al esqueleto. Lo que yo ordeno se hace. Ahora todos ustedes le besarán la mano a mi esposa y reina. Y vos vas a ser el primero. Su majestad. Ñañaña. Era el que había dado el mal consejo al padre. Uno de los complotados. Ahora usted, siga. Uno por uno, los obligó a besarle la mano. Y después los hizo matar a todos con torturas espantosas. Luego de esto, ahora mi reina irá al lugar que debe estar. No puede quedarse aquí con nosotros. Te harán una gran tumba y sobre su mármol esculpirán su historia. La historia de este amor. Y ahí sí, entonces, podrán volver a enterrarla. Historia de Pedro el Cruel, de Portugal. Relato histórico.